PEGI 18. So, the Chad Council sends only one horseman, even to the past. No, this visit is unsanctioned. In fact, no one knows you're here. But sometimes, the hero dies in the end. Ask your brother. Interesting. Perhaps you'll succeed after all. Either way, it will be quite a show. Bien, ¿qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más a Correjuegos. Hoy tengo el excelentísimo placer de traeros otro capítulo de The Darksiders. Bueno, vamos a continuar. Creo que estábamos ya aquí, ¿no? Teníamos que seguir avanzando. Solamente queda esto de todo el mapa. Esto es lo único que nos queda por hacer. Llevo varios días sin jugar y estoy bastante desorientado y perdido, ¿vale? Ha habido problemas familiares. Arrollaron el otro día a mi madre, la atropelló un coche. Y la verdad, he estado mareadísimo estos últimos tres días y estoy completamente descolocado. Pero bueno, he estado echando un vistacillo rápido y yo creo que tiene que ser aquí. Vamos, digo yo. Vamos a ver, estamos haciendo una misión en curso, ¿vale? Tintes de herejía. Resumen, has restaurado la pana de Aracel y se la has llevado al alcance. Con ella ha abierto un camino que atraviesa la corrupción hacia la ciudadela. Virge de allí y pide ayuda al escriba para buscar la llave del ángel. Por suerte mi madre está bien, ¿vale? Podría haberla matado, pero después de, no ha sido el caso. Simplemente han sido contusiones, un esguince y demás. Podría haber acabado muy mal, pero bueno. La suerte ha sido que no ha sido así. Pero así, claro, yo llevo unos días que voy loquísimo. Mira, perfecto, una reliquia. Que voy loquísimo de un lado para otro, arreglando papeles, que si aseguradoras, que si tal. Pues la han atropellado en el paso de cebra, ¿eh? No creáis que ha hecho algo y no. ¿Cómo se dice? Ay, legal, no. ¿Cómo se dice? Tengo la cabeza. Estoy reventado y tengo la cabeza hecha polvo. Si ya sabéis que de normal me patina, pues hoy estoy en modo zombie, os lo juro. Que no cometió ninguna infracción, que no me salía. Ya estaba pasando de paso de cebra y el hombre iba. Yo qué sé, iba mirando el móvil o qué coño iba mirando y se la llevó por delante, tío. A ver, tengo que hacer allí un salto ahí, pero... Bueno, a ver, vamos a ver si no me hostia. ¡Y ole! Hostia, creía que se hostia de verdad, ¿eh? ¡Ay, muerte! ¡Ay, muerte! Vale, para propulsarme en el lateral e ir corriendo hasta ahí. Sí, correcto. Vale, pero ¿cómo llego yo hasta ahí, tío? Esa cuestión. Ah, pues yo puedo abrir un portal ahí, habrá otro portal ahí, pero ¿cómo llego yo? Ah, me tengo que tirar, no queda otra. Me tengo que tirar. Vale. Pues lo creo. Vale, vamos a... abrir uno ahí. Vamos a quitar este. Abrimos otro ahí. Me interesa que no tenga. Que no tenga potencia para no caerme. ¡Mierda! Me caigo. A ver si va a resultar al revés, que necesita que tenga potencia. No lo sé. ¡Hostia, le he liado! ¡Ah, no, mira, llego! Vale, guay.
Oh, sí, baby. Pues he llegado. No me lo esperaba. Vale, ahora tengo que llegar hasta allí, ¿no? Pero como yo ahí, tío. ¿Qué hay ahí? Vamos a verlo. Nene, eres tonto. Eres tonto. Madre mía, el Manker Power, que no falte. Me cago en la hostia. El manquito de los huevos. Bueno, llego, es verdad, llego. Llego, es verdad. Mira, aún has salido bien. Si es que no puede ser muerte. Me la vas metiendo doblada siempre por donde vas. Qué cabronazo eres. Vale, ahora tengo que volver a abrir este. No, espera. He dicho que no. Vale, este no era. O sí. Bueno. ¡Ay, he fallado! ¡Manker Power! ¡Ya! Vale, ahora sí, ¿no? Ahora ya sí que puedo llegar hasta ahí. Venga, va. No te caigas, ¿eh? Porfa. Gracias. Ten compasión por los manquercillos. Ay. A ver. Claro, ¿dónde se levanta el Pitu que está durmiendo? Ahí hacemos un directillo de Ark. Nos reímos un rato. O de Team Fortress, porque ahora está jugando con un colega suyo del cole. Está ahí a saco. ¡Oh, Team Fortress! Yo soy más malo que la carne de perro. Madre mía, qué malo soy. Pero el Pitu se da de puta madre en Team Fortress, ¿eh? Hostia. El cabronazo que bien se le dan los otros, tío. Que pilla el sniper y empieza ¡pam, pam, pam! Solamente ves, el Pitu Gamer ha matado a Pitu Gamer ha matado a... Y te quedas, joder, macho, niño de los cojones. ¿Y este qué es? Menuda chepa, ¿no? Menuda joroba el tío. Llamead del escriba. ¡Gordo, qué haces! ¿Qué haces, loco? No sé quién eres, no tengo nada en contra tuya, ¿eh? No tienes por qué pegarme esas cosas. ¡Mira, gordo, cabrón! ¡Mira! ¡Te pego la tripa! ¡Gordo de mierda! Hostia, hace pupa, cabrón. ¿Aún voy a morir? Ya te digo yo que aún voy a morir. A ver. Estaba haciendo el cargador, muy bien. Cuidado, cuidado. Ya te digo, el desperdicio de carne. El hipoglúcido este, madre mía. Hostia, cabrón. ¿Qué vale, no, bolito? A ver, cuidado con él. Uy, casi me da. Cuidado, ¿eh? Qué raro, no ha lanzado el tentáculo. El cargado. Es que no me atrevo a hacer el combo. Por si me lanza el tentáculo. Que me quita una cuarta parte de vida, ¿sabes? Claro, míralo, cabrón. El cargado. Gordo cabrón. Hijo de puta. Te gusta, no sé. Ey, vale. A ver. Agua. Vale. Don't do worry. Cuidado. Vale, espera. Convierto en el segador. Y acabamos rápido, venga. Acabamos rápido.
Hostia, cabrón. No me jodas. No, 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 no. Y el otro. Vale, a ver, espérate. Ahí está. Vale, a ver, vamos a ir para allá, a ver si consigo meterle la tranca. Si me pilla aquí. Ah, pues tío, lanza el rayo, a ver si te doy a ti mismo. Pues no. Vale, entonces, si me pongo aquí. Y no puedes ir al otro. Ya, me vuelvo a poner aquí, vamos a intentarlo otra vez. Todo menos hacer lo que ellos vieron. Vale, pues nada, me voy al otro lado. Aquí. Tírale, va. Cabrón. Hijo de puta. ¿Pero cómo le quito el...? ¿Cómo coño le quito el...? ¿Qué ha pasado? Hijo de puta, vale, vale, ya está, ya está. Más claro agua. Es lo que yo pensaba que había que hacer. Hay que darle con su propio rayo. Hay que darle con su propio rayo. Ahí estamos. Ahí estamos. Me imaginaba que era eso, pero no, no terminaba yo de verlo. Y ya está. Ya has muerto, gordito. ¡Toma! ¡Toma! Que necesitas. ¡Hala, toma! Mucha hostia necesitas. Hay que masajear toda esa grasa, tío. Hay que licuarla. Vas a salir de aquí hecho un figurín, como yo. ¿Qué pide que le eches? Sí, sí, desembucha, gordito. Fue el caos. Hasta los más nobles perdimos la cabeza y empuñamos la espada. Le ocurrió al arcángel. Me ocurrió a mí. El arcángel. Fue ese maldito estanque. Con razón estaba prohibido usarlo. No sé qué vio en él, pero destruyó su mente. Él propagó la corrupción. Hizo de esta ciudad un matadero mientras defendía que él era puro. Al final, el arcángel huyó a la torre de cristal. Se llevó la llave con él. Hostia, ¿quién era el arcángel, tío? Ahora mismo no me acuerdo. Es conocido, ya lo hemos visto en algún momento. No será el del faro, ¿no? La careta esta luminosa. El resplandeciente al que le dimos el palo, no será ese, ¿verdad? Es que no me acuerdo cómo se llama. Como sea ese, la hemos liado. Bueno, a ver, Mortis es un broker. Es un broker que cambia el ataque y la defensa por un arma brutal. Desde tiempos remotos, Mortis ha defendido a su portador respondiendo a cualquier ataque con una oleada de energía letal que busca y castiga al enemigo de forma infalible. Anda, mira. Vamos, hostias perseguidoras, ¿no? Eso está bien, ¿no? Guay. Beauty. Anda, carajo, está aquí. Esto es estallido de ejida. A ver. Ah, vale, suelta perdigones, ¿no? De energía. ¿Te mato?
¿Esto qué es? ¡Ah, es un escudo! ¡Hostia, es un escudo, tío! O sea, mantienes y... interesante, muy interesante. Más que nada por lo del escudo, ¿eh? No es por otra cosa. El arma en sí... prefiero mi maza mil veces, ¿sabes? No dudo, no tengo nada para mejorar. Secundaria. Esta es mi maza de equipar. Tengo esta. Tengo que quitarme morralleta de encima, ¿eh? Ahora esto ya no se puede mejorar nada, tío. Sí, mejorar esta, pero ¿qué le puedo meter yo a esto? ¿Le meto esto? Me la quito de encima. Fuerza, crítico. Daño de hielo. Pues daño de hielo. No está mal, hombre. No es mala idea, ¿eh? Daño de hielo. Que si hago hueco, tío. Estoy quedando sin hueco. La verdad es que el kit de armas, el segundo slot, arma secundaria, está muy limitado, ¿eh? Bueno, no paran de soltarte los bosses. Pues sí, bueno, los bosses y bosses opcionales. No paran de soltarte armas secundarias, tío, que no se pueden desmontar o absorber, ¿vale? Con las poseídas y es una putada, la verdad. Empiezas ahí a acumular armas. El arcángel te llamó, escriba. Soy Yamed. Antaño fui escriba. Ah, pues sí, el arcángel es al que le hemos dado el báculo, de puta madre. Somos unos cracks, tío. El presente y el cambiante futuro. Pues poseo el don de la clarividencia. Pues, ¿cómo es que eres clarividente y no te has dado cuenta que iba a venir a pegarte una paliza o que el otro iba a coger la corrupción y la iba a usar en su beneficio? El arcángel quería descubrirlos, pero vio demasiado. ¿Cómo cayó el arcángel en la corrupción? Algo oscuro enraizó en su interior y lo usó como un títere para esparcir odio negro. Es revelador que no nos diéramos cuenta de la diferencia. Como dice, había un viejo proverbio español, ¿cómo era? Un refranero, no me acuerdo, creo que era un refranero español. ¿Cómo era? Todo lo que reluce no es oro o algo así, no me acuerdo yo. Hostia, no me acuerdo cómo se llamaba, tío. Se decía. Bueno, pero es equivalente, sirve para... Es un símil, sirve para este caso. Tenemos al arcángel ahí, el tío ahí, oh, súper resplandeciente. Mira, oh, cómo brillo. Soy la luz que alumbra la oscuridad, tal. Y luego resulta que es hijo de puta que ha lanzado la corrupción al mundo, ¿sabes? Y hemos dado el palo. Tiene el palo de la destrucción. ¿La corrupción causó esto? No, hubo una batalla. Aún puedo verla. Tú no participaste, eso seguro. Oleadas de corruptos. Sus golpes destrozaron la ciudad. Si él está en tu futuro, espero que resistas más que la piedra. No nos juzgues, Jirene. La corrupción alcanza incluso los justos. No nos juzgues, Jirene. La corrupción alcanza incluso los justos. Esa es la típica excusa que pone un cura cuando abusa del monaguillo. A ver... A ver, esto... A ver, algo ha pasado ahí fuera. A ver... Están liando, que como la abuela no puede hacer nada, está ahí el nieto intentando ayudarla y más que ayudarla, la está disquiciando. A ver, ¿qué tenemos que hacer entonces? A ver si acabo esto rápido y me salgo. Esto no los puedes dejar solos. Vale, tengo que ir a hablar con... No pone nada, ¿no? Pero tengo que ir a hablar con el arcángel, ¿no? Es de lógica. Vamos, digo yo. No queda otra. Vale, ¿cómo salgo de aquí? Por aquí, ¿no? ¿Por dónde he entrado? Lógicamente. Pues nada, va. Vámonos. Polvo. ¿Qué ves? Llave, va. Pues nada. Me da mierda GPS, de verdad. Veamos qué encuentras. Nada, no encuentro nada, se quedó parado mirando. La madre lo parió. Pues lo que puedo hacer. Es que es raro, ahí no había nada, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Dónde tengo que ir ahora? Tengo que ir aquí.
Enfréntate al ángel. ¿Puedo hacer TP? Hostia, va a hacer viaje rápido, tío. ¿Qué dices? ¿Puedo hacer TP? ¡Holo! ¿Esto qué es? ¡Ah, esto es la tierra! ¿Qué dices? ¡Hala! No sabía dónde era. ¡Oh! Qué trozo más pequeño, ¿no? Luz perdida y la tierra. Están los dos en el mismo mapa. Hostia, qué curioso. ¿Esto es el árbol? Vale, va, vamos. De todas maneras tengo que dejarlo. No me gustaría enfrentarme aún a este tío, pero bueno. No me gustaría enfrentarme a él más que nada porque... Tengo que dejarlo ya. Estos dos están por ir pululando. No, no tengo tiempo. Torre de cristal. Y la verdad es que me gustaría hacer secundarias, hacerme el crisol y demás. Y encima ahora que tengo lo de los portales, sería cuestión de patearse el mapa y hacerse los portales. Pues sí, pues mira, ¿sabes qué te digo? Voy a dejarlo aquí y ya está. No, no me aventuro más en la trama. Lo dejo aquí, ¿sabéis? Y au. Lo que voy a hacer es eso. Lo próximo que haré pues será un directo en donde nos iremos a hacer pues lo de los exangües, a seguir buscando piedras, a cobrar las piedras que ya tenemos, a entregar las reliquias. Intentaremos hacernos el crisol, ¿vale? Los cuatro niveles del crisol para así poder cambiar de juego de crisol, porque tengo teóricamente los desbloqueados. También tengo, es verdad, que nos lo dijeron cuando fuimos al... Nos enfrentamos al pavo este, coño. Al de la ciudad de los muertos, ¿vale? Que habíamos desbloqueado uno de los DLCs, o un DLC. Que de hecho, no me acuerdo dónde se miraba. Que lo vi y dije, hostia, mira, es esto, tío. ¿Dónde era? ¿O era la pantalla de inicio? No me acuerdo dónde lo vi, tío. A ver, no me acuerdo dónde lo vi. Y dije, ah, mira, tal, esto es lo de esto. Que es como un mapa aparte, será en la pantalla de inicio. O sea, aquí no está. Será en la pantalla de inicio. Que eso tengo que ver cómo acceder a él. Ah, tengo un punto. No lo he gastado. Cómo acceder a él y así coger y... darle duramente, ¿eh? Pues sí, mira, voy a coger, voy a ponerme este, ¿sabes? Claro, me entra la fuerza en 40. Vale. La verdad es que estaría interesante ponerse uno de este. Más que nada por la probabilidad. Son 5 por 100, es casi. Seguro que no, pero. ¿Esto qué era? Frenesí. Muerte que analizas las reservas de ira para aumentar. Para atacar a sus enemigos. El frenesí aumenta su potencia dependiendo de la cantidad de. Cuesta 100 de ira por proyectil. Joder. Sale caro, ¿eh? Sale caro. Y sí, haremos eso en el próximo capítulo y ya está. Y así lo aligeramos. Nos quitamos ya todo lo secundario, lo casi todo, y luego ya pues continuaremos con la trama, lo finiquitaremos y está igualmente, luego lo subiré a YouTube para que lo veáis y todo el rollo, ¿vale? El directo, lo que sí haré es recortarlo, como he hecho en anteriores directos de otros juegos, lo iré recortando, se quedará a lo mejor pues en un vídeo normal de una hora, o a lo mejor sí, de una hora, bueno, más de una hora no suelen quedarse, y ya está. Pues nada, pego gabinetazo aquí. Pues nada, bueno, gente, como siempre, a saber, muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final. Ya sabéis, si os ha gustado, por un ratito arriba, vas a ser vídeo favorito y compartirlo con los amigos, que es lo más importante. Nada, como siempre, muchas gracias, un abrazo. Y nos vemos en el próximo capítulo de Darksiders. Vale, hasta luego.